Así somos en Morera y Vallejo, un grupo de personas y empresas guiadas por una filosofía al servicio del cliente, responsabilidad y excelencia en la gestión, con nuestra mirada puesta en las personas y su bienestar. Un grupo multinacional con carácter y esencia andaluza, en plena expansión internacional, que mira al futuro asumiendo los nuevos retos del presente. Esta es tu dirección, emotionalworld.co. Entra y regístrate. Vas a encontrar un mundo social donde tú formas parte de ello y donde vas a encontrar momentos verdaderamente inolvidables. Regístrate en esta página emotionalworld.co y comparte con nosotros momentos importantes de tu vida. Regístrate en esta dirección, emotionalworld.co. Te invitamos a que participes en un mundo lleno de emociones. Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos a nuestra gente. Hoy traemos a este tiempo de televisión pues a una mujer. La verdad que la estadística que llevamos van ganando los invitados masculinos por mayoría a los femeninos. Pero bueno, en el caso de hoy, pues la parte femenina va creciendo y debido a la belleza de María del Mar Agüera, pues la parte femenina va a crecer todavía más. O sea, digamos como si tuviésemos tres invitadas, no una. Buenas noches, Mar. Bienvenida. Buenas noches, Pedro. Bueno, porque es una mujer guapa, elegante, y que está embarcada además en un proyecto que no tiene que ver nada con su profesión, porque tú te dedicas a la enseñanza. Yo soy profesora, sí. Profesora de matemática en un instituto. En un instituto. Bregar con adolescentes es complicado. Actualmente más que antes. Y con matemáticas más complicado todavía, ¿no? Sí, porque no es la asignatura con la que más comulgan. Es que la matemática es la asignatura que se nos atragantaba a todo el mundo, ¿no? Yo fíjate que tengo ya una edad, mucha más que tú, como el doble, que nunca he escuchado a alguien que diga que le gustan las matemáticas.
No me gusta escuchar eso, Pedro. Yo he estado estudiando primero. Hay mucha gente que le encanta la primaria, matemática. Después el bachiller. A nadie le gustaban las matemáticas. No, no es cierto. Y el que decía, a mí es que me gustan las matemáticas, era el clásico tonto, repelente. Daba pena, los friki que le llaman ahora, pero sí, no es cierto. Sí. Hay muchos alumnos que disfrutan con asignaturas de ciencia, muchas, no solo las matemáticas. ¿Qué es más importante, las matemáticas o las redes sociales? Ya tú te quedas ahí pensando, diciendo, ¿por qué me hará esta pregunta? No, yo sé por dónde va, creo. Sí. Hombre, sin matemáticas, sin ciencia y sin informática no estarían las redes sociales hoy aquí. Ya, ya. Con lo cual las matemáticas son muy importantes, es la base de cualquier ciencia. Bueno, es que María del Mar Agüera, de Pablo Blanco, que es tu nombre completo, aparte de ser una profesora de matemáticas, tiene un proyecto entre manos que está funcionando bastante bien y ahora vamos a contar de qué se trata, que tiene que ver mucho con la informática, y con algo que está más de moda que nunca, como son las redes sociales, ¿no? Hablemos de Twitter, Facebook, etcétera, etcétera. Nos enteramos ahora mismo, tal y como están las cosas, de una noticia antes que en un medio de comunicación. Por ejemplo, hace unos días, sin ir más lejos, antes de que los medios de comunicación empezasen a hablar de la muerte de Botín, del presidente del Santander, ya estaba colgado en las redes sociales. Y es que alguien cercano, a lo mejor a la familia, ya lo había colgado en Twitter, ¿no? Uh-huh. Y como es el ejemplo, pues, de una última hora, ¿no? Pues no sé, yo creo que las redes sociales están, están desbordadas en lo que se refiere a información. Pero por el contrario, estas redes sociales tienen una cosa también muy bonita. Estamos en una sociedad donde hay mucha soledad. Y esa soledad se puede paliar con redes sociales y con el portal con el que vamos a hablar o del que vamos a hablar hoy, ¿no? ¿Tú crees que hay gente sola? Yo creo que hay mucha gente que se siente que como... interactuar o intercambiar experiencias, vivencias con realmente con otra persona. No es que nos encontremos solos, y digo nos encontremos porque yo me puedo incluir en determinados momentos que tienes más tiempo para ti o que te apetece estar un poquito o que por necesidad estás más en tu mundo y tal. O dispones de más tiempo y de menos posibilidades de relacionarte, y yo creo que es una forma de estar, de relacionarte con todos, o sea, con el que tienes más o menos cerca o con el que tienes en otro continente, ¿no? Sí, un amigo tuyo. Después lo importante. Las redes sociales facilitan la comunicación y acortan distancia. No, que lo importante de todo, no nos ceñimos a una comarca en concreto, estamos hablando para internautas de cualquier rincón claro. del mundo, como tú dices, ¿no? Bueno, pues esa aventura tiene un nombre que es el siguiente. Este pasado mes de agosto hicimos una experiencia en Radio Sevilla durante la segunda quincena de agosto, uh-huh. utilizando este portal, que digamos es una especie de Facebook, sí, es una... parecido, ¿no? Una... Sí. Y entonces aprovechamos y le decíamos a los oyentes que se registrasen en esa página, página que vamos a tener la oportunidad de aquí a diciembre de ir viendo en cada programa, vamos a poner unos faldones con la dirección, para que ustedes entren, es totalmente gratuita, se tienen que registrar en ella, se llama emotionalworld.co, C-O solamente, ¿no? Escrito sería emotional junto world de mundo punto co. Bueno, pues hubo gente que lo escuchó en la radio, buscó la página, entró, se registró y pedíamos que colgasen la fotografía de su verano. Fotografía del verano. Entonces, bueno, pues la verdad que nos quedamos un poco sorprendidos de la cantidad de gente que colgó su fotografía, y después el premio que dábamos era en dos entradas VIP para un concierto que tuvo lugar el día 28-29 de agosto, 29, en Conil de la Frontera, un concierto de Siempre Así. Y la verdad que la gente, bueno, pues que ganó, fueron allí, vieron el concierto, hablamos con alguno de ellos y nos contaron de que están muy contentos. Bueno, vamos a lo que vamos, hablemos del proyecto. ¿Cómo nace esta página?
¿A quién se le ocurre la idea de hacerla? Bueno, la idea fue de mi hermana. Mi hermana es algo más pequeña que yo. Es una persona... Ha hecho la comunión hace 3 días, ¿no? No tanto, pero es bastante más pequeña que yo. Es una persona soñadora, una persona positiva, entusiasta. Y ella lo único que quiere con todo esto, o quiere conseguir, está convencida que lo va a conseguir, es la felicidad del mundo. O sea, ella apuesta por... a ver cómo lo puedo explicar. Ella apuesta o sabe positivamente que si tú eres feliz y tú se lo transmites y lo cuentas a los demás, esa felicidad se multiplica. Si tú sonríes, te llueven las sonrisas a lo largo del día. Si tú disfrutas un momento, disfrutas con doble intensidad el segundo. Si tú cuentas esa felicidad tuya, automáticamente ayuda a que los demás sean felices. Y esa era su apuesta. Y esa sigue siendo su apuesta y creemos que lo vamos a conseguir. Y tienes muchísima razón, porque la felicidad se puede transmitir. O sea, una persona que es feliz, dentro de un portal de internet, de una red social, tú puedes transmitir felicidad y alegría. Lo que pasa es que después tiene que tener un receptor que sepa captarla. Hombre, captarlo es, yo creo que es sencillo. Sí, ¿no? Captar la felicidad de los demás es tan sencillo como que alguien te diga por la mañana buenos días, qué bien te veo hoy. Claro. Y tú ya llevas una sonrisa para media hora, eso lo puede, claro. Eso es sencillo. Lo que pasa es que todo este proyecto del que estamos hablando ahora y que ahora Mar nos va a explicar a través de un iPad que tiene, de lo que hay que hacer para registrarse, cuál es la dirección, etcétera, etcétera. Pues todo ello es un proyecto que todavía no ha llegado al final. No ha llegado al final porque el fin de todo ello, entre comillas, será que se convierta en una app para los teléfonos móviles, sí, para sistema Android, para el iOS o la Apple. El iOS 7 y para Android, sí. Exactamente. Y entonces, bueno, ya pueda llevar también esa página en el teléfono. Aunque los más entendidos en telefonía móvil, algunos ya la llevan. La aplicación como tal, no. La aplicación no, pero llevan la dirección de internet guardada. Claro, claro. O sea, tú puedes trabajar en esta red social igual que trabajas en otra en tu móvil. O sea, funciona perfectamente en todos los dispositivos móviles y en todos los dispositivos, en cualquier computador. Todo esto funciona perfectamente. Lo que sí es verdad que en cuestión, si Dios quiere, un mes, porque estamos al 100% entregados, va a salir la aplicación, lo que es la aplicación como tal, que es lo que queremos la mayoría de los humanos actualmente, la rapidez, ¿no? Que tú puedas acceder simplemente con un clic. Con un clic y ya está, eso te abre. Bueno, pero todo eso se conseguirá, yo creo que antes de que termine el año, ¿no? Eso se consigue en octubre. En octubre. Uh-huh. Bueno, entonces, bueno, tu hermana es la creadora, tú eres la persona que, digamos, estás trabajando en tus ratos libres, porque tu profesión es la de profesora. Sí, ¿no? Porque nos hemos quedado algunos socios, también algunos somos tenemos participaciones, sí, y entonces pero estamos entregados. Hay un socio fuerte, que es Chema López. Efectivamente. Que le gusta una aventura de cualquier tipo y que, bueno, pues también está ahí colaborando y al que iremos conociendo en este tiempo de televisión y que lo tenemos que traer un día para que nos cuente otras cosas que tiene entre manos, como por ejemplo lo que acaban de ver al principio del programa. Sport Music es el logotipo. Sport Music es una empresa de eventos, de conciertos, lleva también artistas para promoción, artistas que irán pasando por esta serie de programas de nuestra gente, etcétera, etcétera. Pero vamos a lo tuyo, que es la aplicación. Lo del nombre, Emotional World o Emotional, ¿cómo se escribe? Emotional, World. Con T, World. ¿De dónde viene? Es emoción. Mundo mundial, emocional, mundo de emociones. .co. ¿Y por qué CO y no con? Que es una... Creo que es el actual con. No me pregunto. Ya no existe el con. Creo que ha llegado un momento como. De creación, ya el con no. Que no es nada diferente. Vale. ¿Y cómo lo lleváis? Porque todo esto se pone en marcha hace cuánto tiempo, poco, ¿no? Esto, la idea le viene a mi hermana, pues hará como un par de años.
Ella de pronto decide dejarlo todo, abandonar todo, ¿todo? Empresa, todo. Sí, ella estaba con una ONG, está muy bien formada, tiene varias carreras, o sea, y decide dejarlo todo y todo su ahorro, echarlo aquí. Y es por eso, porque ella de verdad que sueña, y todos soñamos, porque estamos ya todos muy, muy motivados y convencidos de que va, a ser muy positivo. En lo que hemos comentado antes, ella quiere montar una red social, o mejor dicho, ha decidido montar una red social que no es una red cualquiera. O sea, en esta red tú puedes coleccionar emociones, puedes multiplicar tu felicidad, puedes conocer tu ruta emocional, puedes conocer la ruta emocional y el mapa emocional de todo el mundo, a nivel, pero a tiempo real. O sea, tú abres un día tu ordenador, tu computador y dices, voy a ver cómo está el mundo. Y tú ves el mapa completo. El mundo está fatal, ¿eh? Real. Pero lo puedes conocer, cierto que ahora puede estar fatal. El mundo está muy malamente. Pero malamente. Pero se puede. El mundo está para verlo, ¿eh? Se puede conocer. Te lo digo yo. Se puede conocer. No, no, puedes conocer la situación. Y puedes conocer incluso. Y se encenderá un pilotito al lado de danger, peligro, sí, peligro, pues, seguro. Sí, pues sí. Pero bueno, ya vendrán tiempos mejores, ¿no? Vendrán tiempos mejores. Oye, vamos a ver, yo no conozco a tu hermana, pero le voy a pedir desde aquí, para cuando me vea, una cosa, que no haga lo que ha hecho el dueño de Twitter. Tú sabes que el creador de Twitter lo ha vendido. Ella no quiere. Hace cuestión de meses llega. ¿Vosotros lo sabíais o no? Bueno, pues el creador de Twitter, el que funda Twitter, pues empieza con Twitter, tal, esto, lo otro, y al poco tiempo de empezar a funcionar Twitter y tal, pues llega una empresa y le dice, te damos tanto por Twitter, y el tío se le abre los ojos, y ahora mismo es una de las empresas más importantes a nivel mundial que hay. Claro, ese se estará pegando chocazo contra la pared años y años y años, porque ha vendido un imperio por 4 euros, mal contado, 4 dólares, ¿no? No, pues yo estoy convencida. O sea, que ella siga ahí, porque quién sabe lo de Emotional World o Emotional World, ¿dónde puede llegar? No, y la ilusión. Yo estoy convencida que no, porque lo ha entregado todo y lo sigue entregando todo y lo ha dejado todo. Y la ilusión es llegar a lo que ella está convencida de que va a ayudar al mundo con esto y creo que lo vamos a hacer. Bueno, pues o sea, vamos a. Podemos conocer muchas cosas a nivel de felicidad. Vamos a hacer una demostración para que todo el mundo quede bien claro lo que hay que hacer para inscribirse, ¿eh? Tenemos ya nuestro iPad aquí, ¿vale? Y vamos a escribir en un buscador qué tenemos que poner. ¿Cómo hacemos para registrarnos en emotionalworld.co? Pues entramos en cualquier buscador, puede ser Google, otro que tengáis preferido, no es problema. Y en este mismo buscador escribimos, tal como hemos dicho, Emotional World, de mundo en inglés, .co, solo .co. Y le damos a Emotional World, .co, entramos en la primera opción y estamos en lo que es el home o página de presentación, página de inicio, como queramos llamarlo. ¿Qué aparece en esta página de inicio? Nos podríamos detener más. Yo simplemente os comento que podéis echarle una lectura para que veáis en qué consiste, cómo va el diseño gráfico de la página, que es especialmente bonito. Pero vamos a lo que vamos, lo que es el inicio, que sería este. Aparece en el centro, como pueden ver, una ventana que nos da dos opciones. Nos da la opción de acceder, que sería como teníamos que hacerlo una vez que estuviéramos registrados. Así debería de hacerlo yo ahora mismo, por ejemplo, escribir mi correo y mi contraseña y ya estaría dentro y podría estar navegando dentro de la plataforma, publicando y etcétera. ¿Qué hacemos para registrarnos? Bueno, pues la pestañita de la derecha es la segunda opción, que es precisamente donde pone registrarse. ¿Qué hacemos para registrarnos? Pues tendríamos que escribir nombre, apellidos, correo, contraseña
y fecha de nacimiento. Este es mi perfil. Entraríamos en algo así. Una vez que estamos dentro, esta sería lo que sería el perfil mío. Aquí arriba, en la parte superior, tenemos una barra de menú. El primer iconito, el de la izquierda, es una lupita, donde ahí podemos buscar amigos. El tercero, también muy importante, esta campanita que aparece en rojo, son las notificaciones. Ahí tengo 45 notificaciones, que no vamos a entrar ahora, pero ahí hay gente que haya publicado, haya hecho comentarios de cosas que me hayan emocionado a mí o que yo, de las que yo haya podido hablar. Este es muy importante, el signo más en rojo, porque es en este en el que tenemos la posibilidad de hacer nuestras publicaciones y de contarle al mundo o a nuestros amigos lo que nos apetezca contar. Bueno, estos son unos filtros. Aquí si pone mi mundo es porque tú vas a ver lo que publican, lo que son tus amigos. Si te vas al mundo entero, pues te puedes enterar de lo que están publicando. Pero bueno, normalmente tú funcionas en tu mundo, tus personas, tus lugares, etc. Y aquí abajo pues salen lo que serían las publicaciones que yo haya hecho o que haya comentado. Como veis, el diseño es, para mi gusto, espectacular. A nivel de diseño gráfico, la red es fantástica. ¿Por qué? O sea, destácame algo. Bueno, los diseñadores gráficos son espectaculares. Yo, ¿qué te puedo destacar? Tiene unos colores, unas imágenes, una viveza, tiene un colorido especial, tiene un diseño especial, muy bonito. Y ya te creas tu perfil, que incluso puedes colgar una foto tuya, que es opcional. Sí, bueno, ya está registrado y ahora tú ya le das vida a tu perfil. Tu perfil lo vas completando, por supuesto. Con es ideal datos, que donde has estudiado, claro, tú puedes donde trabajas, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí ya puedes pedirle amistad a gente que ya esté dentro, ¿no? Claro, tú puedes pedirle amistad, o sea, puedes seguir amigos o personas. Podemos elegir lugares, por ejemplo, yo puedo elegir ver, por ejemplo, costa o litoral gaditano. Por ejemplo. O fotografías de tú puedes conciertos, poner Cádiz, o puedes poner Conil de la Frontera, o puedes poner Córdoba, Sevilla. ¿Y eso me va a llevar? Pues eso te lleva al perfil de esa ciudad. O sea, no solamente tienen perfiles, no existen solo los registros de personas, sino que se van registrando solo los lugares. Por eso decías tú, ver el mundo, ¿no? Claro, los lugares se van registrando. Entonces, cada vez que tú haces una publicación, si tú publicas algo, que es el primer paso, lo primero que yo recomiendo a los usuarios y a los amigos que se quieran registrar, hombre, pues aprende a hacer publicaciones, que es lo interesante. Claro. Cuando haces tu publicación, pues lo lógico es que la ubiques. O sea, yo puedo decir, estoy enfadada y poner una foto o estoy no sé, y si no ubico, si no digo dónde estoy viviendo eso y por qué me estoy sintiendo así y qué es lo que me está haciendo sentir de esa manera, no tendría tanto sentido. Oye, todo tiene, Mar, un límite y hay que poner unas puertas, una censura, ¿no? Porque lo mismo que otras redes sociales pueden denunciar a la persona que ha colgado cualquier tipo de información, vosotros en emotionalworld.co también habrá una persona ahí que en un momento determinado, cualquiera que quiera colgar, pues no sé, algo de un contenido duro, todo se o filtra. Algo de eso, lleve un filtro y automáticamente sea retirado, ¿no? Por supuesto. ¿Eso compete a un equipo directivo? No me pregunte exactamente a qué equipo tienen trabajando, pero sé que lo tienen trabajando. No, lo digo porque alguna gente pues puede aprovechar también una red social de este tipo pues para poner algo que puede ser ofensivo contra una persona o colgar, no sé, una foto de una persona que no tiene por qué estar en una red social, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso está penado. Pero no penado por el propio propietario de la página, sino penado por lo que es la ley, ¿no? Hombre, yo supongo, claro, que eso no. Pero yo estoy, o sea, te puedo afirmar ahora mismo, te puedo asegurar que existen esos filtros, claro. Que no se publica cualquier cosa. Claro. Oye, ¿qué número de seguidores tenéis actualmente? ¿Puede variar poquito el número? Porque eso depende. Claro, es que es muy reciente. Ten en cuenta que la idea surgió hace 2 años, como te he dicho. Pero eso fue hablar, meditar, pensar, moverse y decidirse. Una vez decidido, salió la versión alfa, la pusimos a prueba durante 1 año
Y la beta ha salido hace, yo diría que poco antes de que hiciéramos lo de la radio, Navidad, o sea, quizá, unos meses. Mes y medio, algo, un poquito meses. Más, quizá por Navidad. Unos meses o por ahí, ¿no? Enero, no sé, no te sé decir, pero meses. Y la verdad que los registros van bien. Se pueden mejorar, en eso estamos, en que se mejoren, que se multipliquen. Pero sí debemos de tener ya 2.000 registros por lo menos, en cuestión de poco tiempo. Bueno, está bien. Si sigue la estadística por ahí, pues... Estaría muy bien. Y a final de año vais a superar un número importante. Sí, además estamos convencidos, con la aplicación va a ser mucho más... Y evidentemente cuando ya se pueda hacer en los móviles, pues la cosa va a ir creciendo. Eso se multiplica, en ese momento se multiplica seguro. Más todavía. ¿Cuándo podemos dar esa información de que ya está la app en para octubre, me has dicho? ¿Octubre primero? Último en el mes de octubre. Sí, lo último que me han dicho a mí en mediados de octubre. Si hubiera otro cambio, yo os lo comunico. En principio está para octubre. Uh-huh. ¿Qué dentro de...? A lo mejor te estoy haciendo muchas preguntas que sería conveniente que las personas que nos están viendo y tengan un ordenador a mano, una tablet, etcétera, etcétera, pues lo que hagan es escribir en un buscador emotionalworld.co y, bueno, inscribirse y verlo. Entonces, huele a lo mejor que yo te haga a ti ese tipo de preguntas, ¿no? Lo lógico es que se inscriban y que lo vean, pero ¿hay más hombres que mujeres? ¿Hay más jóvenes que adultos o más adultos que jóvenes? ¿Lleváis algunos parámetros de sondeo de ese tipo? Yo no sé si los llevamos. Si los llevamos, yo no los conozco. Yo he visto, yo estoy y he visto que tenéis una peña de gente vuestra que lo pasáis fantásticamente bien y que habéis pegado un verano. Eso es lo bueno también. Habéis pegado un verano fantástico. Eso es lo bueno también de las redes sociales. Cuando tú te metes al principio, pues tienes poquito conocido, un círculo. Va ampliando el círculo. No, pero entonces, digo, el círculo vuestro lo habéis pasado muy bien. El verano ha sido fantástico. Claro, claro. Y además aparte, que estás en contacto con la gente. Y aparte, bueno, en la campaña que estáis haciendo de difusión de Emotional World a través de Facebook, de Facebook, de Twitter, etcétera, etcétera. Por ejemplo, esta entrevista se podría ver a través de emotionalworld.co, ¿no? Se podría ver. Claro, si lo decidimos así, por supuesto. Y lo vais a decidir, supongo yo, ¿no? Claro. Aparte de otras redes sociales, porque vosotras es que no paráis. Caer en manos de estas mujeres es, bueno, sale disparado automáticamente a cualquier rincón del mundo, ¿eh? Bueno. No, bueno, pero lo dice, pues es una cosa buena, ¿no? Para eso se hacen las redes sociales, ¿no? Para eso están, Pedro. ¿Y a tu alumno le dices que utilice el emotional o no? Pues sí que se los decimos, claro. No se lo vamos a decir, los más mayores han hecho caso o no. Yo tengo, sobre todo, hombre, alumnos que le has dado clase. Eso para hacerle la pelota a la profesora y que le apruebe las matemáticas. Puede que alguno vaya con esa intención. Sí, todo cabe. Pero eso no, pero no. Todo cabe. Eso pero no. No, pero cuando se registran un grupo de alumnos que son amigos entre ellos, es muy fácil que funcionen, porque, claro, están conectados, uno sube algo que pasó en un cumpleaños, los demás entran a ver las fotos que pusieron, empiezan a comentarse unos con otros. Es mucho más sencillo y mucho más divertido cuando te registras y dos días después se han registrado 5 de tu entorno. Pues entonces vamos a recordar, aunque en todos los programas, al principio y al final de cada programa, vamos a tener una dirección, la dirección de emotionalworld.co. Durante todo este tiempo, sobre todo más cara a las Navidades, ¿no? Que es cuando entra como un boom más de comprar aparatos y ya habrá de estar a la app en marcha y todo lo demás, pues lo veremos en cada programa al principio y al final. Pero recordemos entonces, Emotional con T, todo junto, world.co. Para octubre, aplicación en Android, en los teléfonos en Android y el iOS 7. O en Apple. Lo de iOS es que hay gente que por iOS sabe lo que es, otros dicen Apple y es lo mismo. Y ya pues supongo yo que eso cogerá un poquito más de potencia. Pero tú sabes lo que te digo, Mar, que lo bueno de todo esto es que las cosas tienen que empezar poquito a poco. Y poquito a poco, vamos.
Exactamente, que no es llegar y decir, venga, vamos a rezar corriendo. No. La gente se tiene primero, porque la gente que nos ve ahora puede decir, bueno, sí, ¿de qué están hablando estos dos? Yo estoy viendo cómo ella está manejando una tablet, estoy viendo la página, pero lo que tienen que hacer ellos es entrar ellos en esa página y verán ese mundo que me quedo con la frase de la noche, transmitir la felicidad. Cosa difícil de transmitir la felicidad. Lo que estás transmitiendo es tu estado de ánimo, y si tú estás feliz, a lo mejor haces feliz a una persona que está a miles y miles de kilómetros de donde tú te encuentras, ¿no? O a lo mejor encuentras un lugar o compartes un lugar favorito tuyo que coincide con un lugar favorito de otra persona de otro continente, ¿no? O sea que a través de internet se pueden hacer maravillas. Por ejemplo, el viaje que tú te has pegado por el Amazonas, eso ha sido de escándalo, porque lo has ido contando día tras día a través de tu red social. Al detalle, además. Que me querías decir algo, ¿no? Sí, pero me has hablado del Amazonas y ya me he ido a Colombia del tirón. Ya. Bueno, que lo importante, que emotionalworld.co, que es la dirección, que ya avisaremos cuando esté la app, y yo lo que te estaba diciendo es eso, que transmitir tu estado de ánimo, si es feliz, a otra persona que a lo mejor tiene un problema o cree que no puede salir, etcétera, etcétera, de una situación en la que está, y que le llegue esa bocanada de alegría, de felicidad y todo eso, yo creo que por el momento social tan complicado y difícil que tenemos, por eso tienen tanta aceptación las redes sociales. No Twitter, que es más de noticias, sino, por ejemplo, Facebook, que es más social, ¿no? Digo yo. Dices bien. Pues no sé qué añadir a lo que has dicho, porque lo has dicho perfecto. Mara Güera, gracias. Le das un saludo a tu hermana. Le dices que enhorabuena por la página. Muchas gracias. Y que cuando nos veamos dentro de un par de meses, ya con la aplicación para móviles y todo lo demás, te invitamos otra vez a que vengas por aquí, porque nos hace falta un poquito de belleza en este plato. Te lo agradezco. ¿Qué te ha parecido las instalaciones de Morera Vallejo, lo poquito que has visto? Las instalaciones, fantásticas. ¿Te gustan, no? Me encantan. Tú sabes que dice el propietario de todo ello, Antonio Morera, que este es un lugar que está bendecido. Porque este lugar donde estamos, en la parte de atrás, en una vaquería. Esto era un cortijo que llegaba el término, lo que eran las tierras del cortijo, llegaba hasta Valencina de la Concepción. ¿Desde aquí? Sí, sí. El terreno, o sea, tú fíjate de lo que estamos hablando. Y esto, aquí en la parte de atrás, que hay un salón de celebraciones espectacular, era una vaquería, y aquí unas monjas, donde estamos nosotros, unas monjas entregaban a las madres recién paridas leche para poder dar leche a sus niños en los momentos difíciles de este país. Por eso se le conoce a este lugar como la gota de leche. Con el monumento a Blas Infante, justamente ahí al lado, el padre de la patria andaluza. Fíjate, algún día te cuento más cosas. Fíjate, aquí hay fotografías para hacer y colgarla en emotionalworld.co y contar historias a miles. Que también se pueden contar historias. Contar historias. Muchísimas gracias, Mar. Muchas gracias. Y enhorabuena, Pedro, por todo este proyecto, ¿vale? Señores, la próxima semana más invitados. Tenemos una sorpresa que estamos trabajando en ella para acercarnos a Utrera y vivir allí un acontecimiento que llevan celebrando hace un par de meses aproximadamente. Pero queremos ir a Utrera y contarlos en Utrera. No les garantizo si va a ser la semana que viene o la próxima, pero seguro que nos va a salir un programa que le va a llamar la atención a todos nuestros telespectadores. Buenas noches y hasta la próxima semana. Esta es tu dirección, emotionalworld.co. Entra y regístrate. Vas a encontrar un mundo social donde tú formas parte de ello y donde vas a encontrar momentos verdaderamente inolvidables.
Regístrate en esta página, emotionalworld.co, y comparte con nosotros momentos importantes de tu vida. Regístrate en esta dirección, emotionalworld.co. Te invitamos a que participes en un mundo lleno de emociones. Así somos en Morera y Vallejo, un grupo de personas y empresas guiadas por una filosofía al servicio del cliente, responsabilidad y excelencia en la gestión, con nuestra mirada puesta en las personas y su bienestar. Un grupo multinacional con carácter y esencia andaluza, en plena expansión internacional, que mira al futuro asumiendo los nuevos retos del presente.